En las últimas horas se ha hecho viral la noticia sobre la posible moción de censura que estaría organizando el Partido Popular junto con Junts per Catalunya contra el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿De dónde surge esta noticia? ¿Y si te dijera que esta noticia ha salido durante estos días últimos de campaña electoral movida por la maquinaria del fango del Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué estaría detrás de esta intención si esto fuera así? ¿Qué es lo que pretende obtener el Partido Socialista Obrero Español en caso de esto ser realmente así? Y finalmente, ¿hay real interés por parte de Junts per Catalunya de hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez? Verás que hace unos días publiqué un vídeo que te hablaba de que esa posibilidad sí que estaba en la mesa, pero a día de hoy las cosas puede que hayan cambiado y lo vas a descubrir en este vídeo. ¡Vamos allá! Así es. Mira, si nos metemos en Google y ponemos, curioso esto, moción de censura, tenemos que Google nos devuelve una serie de noticias. Y fíjate las noticias que más tiempo están sobre este tema en Internet, las que más nos devuelve Google. El País, Telecinco, Libertad Digital, La Sexta, El Diario, Público y Onda Cero. Quitando Libertad Digital y Onda Cero, que son otras noticias relacionadas, lo que nos devuelve Google son todas noticias extraídas, publicadas por parte de medios afines al gobierno. Ese equipo de desinformación sincronizada, capitaneada por Lo País, La Sexta, El Diario Público y Telecinco. Feijóo siembra el desconcierto en el PP al abrirse una moción de censura con Junts. Gaby Sanz y Feijóo, tras no descartar una moción de censura a Sánchez. Feijóo desbarata la estrategia del PP al abrirse una moción de censura. El cortejo de Feijóo a Puigdemont para una moción de censura. La idea, lo que se quiere vender en esta semana de campaña electoral, es que el Partido Popular está cortejando a Junts per Catalunya para mover una moción de censura. Si esto fuera así y lo estuviera llevando adelante el PSOE, ¿cuál es la motivación que hay detrás? Obviamente es activar la maquinaria del fango para desviar todo debate acerca de la campaña electoral, porque Teresa Rivera parece una auténtica subnormal en la campaña electoral. El nivel de debate, el nivel de argumentación de sus ideas es para esconderla. Y no me extraña que bajo esa estrategia de la proyección, precisamente ayer Óscar Puente salió con este cartel missing, ¿no?, sobre Dolors Montserrat, tratando de proyectar aquel problema que tiene precisamente el Partido Socialista Obrero Español en el Partido Popular, cuando la missing es realmente Teresa Rivera, la que quieren ocultar en el PSOE, Teresa Rivera, que no se exponga a debates que sean lo suficientemente nutridos de argumentos, porque es que no tiene el nivel para hacer frente a un debate, es tremendo. Ese es lo primero, ¿no? Y por tanto, yo creo que quieren ocultar la mediocridad o la incompetencia de Teresa Rivera contra una serie de contrincantes, adversarios políticos que son mucho más, si no lo son en agresividad, lo son en contundencia de argumentos. Y lo vimos también en el debate a 6 del País ayer, donde realmente Teresa Rivera hizo el ridículo, ¿no? Entonces, Teresa Rivera ni tiene la mordida, por así decirlo, o las uñas para arañar, ¿no?, como la tiene la candidata de Sumar o Irene Montero, ni tiene la capacidad de argumentar que tiene Busade o que tiene incluso Dolors Montserrat, con las limitaciones también de Dolores Montserrat, Entonces, realmente esto yo creo que es una opción. Desviar la atención creando una noticia que al final puede hacer titubear al electorado. ¿Cómo? ¿El electorado del PP va con Junts? Uy, entonces, no, le voy a retirar el voto de cara a las europeas. Es decir, cuando no tiene argumento para defender lo tuyo, trata de desacreditar o difundir un bulo sobre los demás, sobre tu mayor adversario, restarle votos, ¿no? Este es un elemento. El segundo elemento que hace pensar en que realmente esa moción de censura no es viable es precisamente Junts per Catalunya. Si en un vídeo anterior te decía que Junts per Catalunya
podría tener interés en hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez, por un lado, y que Pedro Sánchez, por el otro, busca un gobierno de ella, tal vez con esta estrategia, si PP y Junts van juntos, a lo mejor el PSOE podría argumentar con un poquito más de contundencia la necesidad de que sea investido ella, ¿no? Crear una pista de aterrizaje conceptual para defender un poquito más a la investidura de ella. Pero si tenemos en cuenta también que Pedro Sánchez, ojo, suele hacer lo contrario de lo que dice, fíjate aquí, en estas declaraciones de hace unas cuantas semanas. Presidente, y si Puigdemont amenaza con retirarle su apoyo parlamentario, se queda usted sin mis 7 diputados. Bueno, pero fíjese, he escuchado al señor Puigdemont hacer algunas reflexiones sobre la lectura del pasado domingo. Él dice que quedó segundo como usted y que por tanto... Sí, pero a ver, estamos en una democracia parlamentaria, sin duda alguna estamos en una democracia parlamentaria. Este debate lo hemos tenido, Antonio, usted y yo, y además los telespectadores lo recordarán muy bien, durante muchos meses después de las elecciones del pasado 23 de julio. A ver, el señor Feijóo entonces quería ganar las elecciones y quería sumar una mayoría parlamentaria con Abascal para poder formar un gobierno de coalición. Bueno, obtuvo un primer puesto, pero no obtuvo una mayoría parlamentaria y, por tanto, no logró formar gobierno pese a que intentó la investidura. Señor Puigdemont se encuentra en una situación muy parecida. Él quería ganar las elecciones, quería sumar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento de Cataluña y no ha logrado ni una cosa ni la otra. Por tanto, en fin, le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente en el nuevo Parlamento de Cataluña. Es que la verdad que quien está en la misma situación de Feijóo no es Puigdemont, es Pedro Sánchez. Es curioso que ha ganado, pero posiblemente no tenga la mayoría parlamentaria. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, mira, a mí me recuerda esto como cuando Pedro Sánchez decía: no, nunca pactaré con Iglesias formar un gobierno con Podemos, y lo hizo. Nunca daré una ley de amnistía a Junts, y lo hizo para gobernar. Nunca pactaré con Puigdemont para que Puigdemont sea investido presidente en Cataluña. Blanco en botella, lo va a hacer. Porque Pedro Sánchez siempre hace lo contrario de lo que dice en esos términos, siempre cambia de opinión. Pero es más, en esta declaración también se nota como él hace uso, y mejor dicho, abuso de esa técnica proyectiva, ¿no? De decir, no, él está en la misma situación de Feijóo para enmascarar una situación que es justamente la opuesta. Quien está en la situación de Feijóo, en este caso, en Cataluña, es Pedro Sánchez, que ha ganado, o mejor dicho, ella, que ha ganado, pero no va a poder gobernar. Entonces, ¿esto a dónde nos trae? Nos trae a que, muy probablemente, Pedro Sánchez sacrificará a ella para que gobierne Puigdemont en Cataluña. Pero ojo, incluso ante la eventualidad de que por una vez Pedro Sánchez no haga lo contrario de lo que dice, yo creo que, en ese sentido, tiene preparado un argumentario con el fin de forzar que ella sea la persona investida, pero dar algo a cambio a Junts per Catalunya para que Junts per Catalunya siga apoyándole en el gobierno. ¿Y qué es ese algo a cambio que le puede dar? Y sobre todo, ¿bajo qué condiciones Junts podría aceptar todo eso? Primero, bajo una condición en la que Junts se vea acorralado. Y esa noticia de que Junts puede pactar con el PP en Cataluña una moción de censura que no gusta al electorado de Junts, podría ser una condición creada precisamente por el Partido Socialista Obrero Español para desgastar también a Junts y ponerle una condición en la que admita con más facilidad la investidura, por así decirlo, de Salvador Illa. Pero como esto seguramente no va a bastar, le va a dar una galletita de consuelo a Junts per Catalunya que yo creo que Pedro Sánchez tiene preparada. ¿Y cuál es esa galletita que le va a dar a cambio con el fin de permitir en la eventualidad que sea ella la persona investida y que por el otro no perder los 7 votos que le permiten al gobierno seguir investido? Y es la participación en beneficios de las 2 grandes reformas que van a ponerse en marcha después de las elecciones europeas y que pasarán como decreto ley que el gobierno pretende aprobar en verano, cuando todos estarán de vacaciones. Reforma del Poder Judicial y ley de medios de desinformación. Puigdemont, al revés, por mucho que le interese que haya un gobierno de derecha para seguir forzando la maquinaria del referéndum, mucho más fácil hacerle un referéndum a un gobierno de derecha que hacérselo a Pedro Sánchez,
Es cierto, y esto lo dije en un vídeo anterior, pero también es cierto que las cosas han cambiado, que Pedro Sánchez ya tiene claro qué es lo que le va a dar a Puigdemont y qué es lo que va a obtener de Puigdemont a cambio. Sí, y te explico. Todavía Cataluña necesita generar una serie de ventajas estratégicas para ultimar con el proceso, es decir, llegar al referéndum. Bien, entonces, muy probablemente Pedro Sánchez le vaya a decir, mira, apóyame en el gobierno de la nación, porque a través de las reformas que vamos a hacer del sistema judicial y de los medios de comunicación, esto te va a dar ventajas, porque tú vas a poder controlar los medios de comunicación y posiblemente a través de la reforma del sistema judicial puede ser que tengas jueces más a favor en caso de tener que pelear algo en un futuro como es un referéndum. Al final, ¿tú crees que a Puigdemont no le interesa apoyar a Pedro Sánchez pudiendo rascar algo de utilidad de esas dos grandes reformas que van a iniciar inmediatamente después de las elecciones europeas? Que lo dijo Pedro Sánchez en la penúltima comparecencia de la sesión de control, contestándole precisamente a Íñigo Errejón, y lo dijo: iniciaremos todas las cuestiones asociadas con la reforma del Poder Judicial y con la ley de información de los medios de comunicación inmediatamente después de las elecciones europeas, porque como son leyes liberticidas, como son leyes muy contradictorias, además no son leyes, son decretos, lo van a aprobar por decreto, tratarán de aprobarlo en verano, cuando el control de los españoles, que estarán de vacaciones, es menor. Entonces, en esta agenda, Pedro Sánchez yo creo que tiene algo todavía que le puede dar a Junts per Cat, que es realizar una reforma judicial que le va a beneficiar de cara al referéndum, y realizar una reforma de los medios de comunicación y de la información por la que seguramente Junts per Catalunya se puede incluso beneficiar de cara a las elecciones. Le dará posibilidad de intervenir para que Junts per Catalunya pueda sacar partido de esas reformas. Ese es el as en la manga que tiene todavía Pedro Sánchez, por el cual una de dos, o bien sacrifique a Illa para seguir teniendo esos 7 votos y seguir gobernando, o bien utilice esos argumentos para que Junts per Catalunya de alguna manera permita a Illa gobernar. Es decir, deja que gobierne Illa y yo voy a realizar esas reformas de una forma que a ti te pueda ayudar. Es posible que Junts per Catalunya acepte este trato, pero tiene que aceptarlo en unas condiciones que se vea forzado ante eso, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones en las que se puede haber forzado? El hecho de que el Partido Socialista Obrero Español le asocie con el Partido Popular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el momento en el que Junts per Catalunya y el Partido Popular se vean asociados entre sí en Cataluña, esto desde luego no va a gustar a la sociedad catalana que vota a Junts per Catalunya. No quieren eso, ¿no? Entonces, es una manera, yo creo, de presionar a través de esta noticia a Junts per Catalunya con el fin, y al Partido Popular, con el fin de uno, sacar una renta de cara a las elecciones europeas, y del otro, forzar una posibilidad de que admitan que sea Illa el candidato, que sea Illa la persona investida, pero que a cambio Pedro Sánchez les permita participar para que puedan extraer una ventaja de esas dos reformas, Poder Judicial y medios de comunicación. En fin, esta es mi lectura, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de ver la manipulación que hay detrás de ciertas noticias y las intenciones, las motivaciones, lo que los motivan, es decir, las motivaciones que hay detrás de todo eso. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.